saludo. Nos dice el libro del Génesis que Jacob tenía 12 hijos y que el menor, que era en ese momento José, había soñado y le contaba a sus hermanos que había visto en sueños espigas inclinándose ante la espiga que era él, etc. Cuando su padre lo manda, les van a decir: ahí viene el soñador, matémoslo. Queridos jóvenes, no tengan miedo a soñar, a sueños de grandeza, sueños de lealtad, sueños de hacer de su vida algo que valga la pena. Los sueños son una forma de jalonar la vida. Si uno no sueña, se estanca. Y ustedes, queridas personas de la tercera edad, sueñen. Todavía estamos vivos, no esperemos a morirnos, soñemos.